Y las prostitutas que llegaban de Marrakech, Tánger y San Petersburgo cobraban 7 u 8 mil dólares por una noche de trabajo. Los hombres apagaban la sed de sus caballos con champán francés helado. Las matronas de la ciudad de Manaos enviaban la colada a Portugal porque desdeñaban las turbias aguas del Amazonas. Y toda esa riqueza se basa en este árbol de la vida, el Hevea brasiliensis. Para unos, el árbol de la vida. Para otros, el árbol del sufrimiento y la muerte. La penosa tarea de extraer el ax exigía una enorme cantidad de mano de obra que los propietarios consideraban prescindible. Y cuando la provisión de mano de obra del empobrecido noreste del Brasil se agotó, los magnates del gaucho y su avaricia se fijaron en los primeros habitantes de la Amazonia, los indios. Una cosa era asegurar una especie de forma de trabajo vinculado. Es decir, a un campesino pobre se le ofrecían una cantidad de bienes y a cambio él incurría en una deuda de la que nunca escaparía. Una deuda que se heredaría de generación en generación. Una cosa era eso, sí, pero ¿y los indios? ¿Cómo los obligas a trabajar? Los magnates del caucho buscaron un motivo y eligieron el terror. Las atrocidades que se cometieron en el punto culminante del boom del caucho son demasiado horribles como para hablar de ellas. Poco se ha hablado de estas tragedias humanas. Fuera de la jungla, pocos eran conscientes de que el destino de los nativos era la esclavitud. Sin embargo, su sacrificio facilitaría la rápida expansión de las exportaciones de caucho al entrar el nuevo siglo. Fue una época oportuna para los inventos, la innovación y la imaginación. Supuso el nacimiento de un nuevo medio de transporte, el automóvil, que agotaría las provisiones mundiales de caucho. Los ingenieros estudian las características del rendimiento de los neumáticos para que los vehículos de hoy cuenten con el máximo agarre y durabilidad. En los primeros tiempos de la industria del automóvil, los fabricantes luchaban por sacarle un rendimiento adecuado a las ruedas de los carros o las bicicletas. La solución fue el neumático de caucho. Los que tenían visión de futuro se convirtieron en gigantes de la industria del neumático. Dunlop es uno de ellos. John Boyd Dunlop era un veterinario irlandés. Cogió una cámara de caucho y una válvula de un balón de fútbol. Y con eso recubrió las ruedas de madera de la bici de su hijo. Y le bombeó aire para acolcharla. Al hacerlo, inventó la llanta neumática. En gran medida, muchos de esos inventos fueron provocados por la necesidad. B.F. Goodrich fue cirujano en la Guerra Civil y después de la guerra intentó abrirse camino en el mundo empresarial. Decidió fundar una modesta compañía de caucho en Akron. Consiguió mantenerla abierta lo bastante, luchando mucho, hasta que llegó el automóvil, un hecho que cambió por completo la industria. Y existe un mito en la industria del neumático que resulta sencillo de comprender. Y es que mucha gente cree que Charles Goodyear fundó la Goodyear Tire and Rubber Company, cuando de hecho la fundaron Frank y Charles Seiberling, y le pusieron ese nombre a su compañía en honor del hombre que había inventado la vulcanización que hacía posible su producto. La historia de la compañía de neumáticos de la familia O'Neill, la General Tire, también tiene su encanto, porque tuvieron éxito no solo con los neumáticos, sino que comprendieron que esta industria tan joven ofrecía otras oportunidades, y una de ellas era la sustitución de los neumáticos. Algunos fabricantes de neumáticos establecieron fuertes vínculos con los de vehículos. Harvey Firestone nació en una granja de Columbia, Ohio, en una zona muy rural del estado. Solían retratarlo como uno de esos hombres que se hacen a sí mismos, que se convirtió en una figura muy importante. Se hizo amigo de un joven llamado Henry Ford. Y fue por la cuestión de los neumáticos por lo que Harvey Firestone se mudó a Akron y fundó la Firestone Tire and Rubber Company. Su amistad de juventud con Henry Ford le reportaría muchos beneficios, porque durante años la Firestone fue la principal proveedora de la Ford Motor Company. Y esa relación, tanto personal como profesional, duró todo el siglo XX. Ford
Ford y Firestone eran conscientes de que el caucho era un recurso natural frágil y muy importante. Cuando la Primera Guerra Mundial afectó a las provisiones mundiales de caucho, Ford decidió proteger sus intereses creando Fordlandia en 1926. Su parcela en el norte del Brasil hubo de ser limpiada primero. Después, en los valles y colinas, se plantaron las semillas del árbol Hevea. En cuestión de unos años, la floreciente plantación ciudad mantenía a miles de trabajadores. Sin embargo, se escapaba al control de Ford el siempre presente tizón, que diezmaba sus cosechas en ciernes. Fordlandia fue un fracaso y Ford creó una segunda plantación, Belterra, en 1934. Aunque funcionó mejor que Fordlandia, tampoco tuvo demasiado éxito. Más suerte tuvo el amigo de Ford, Harvey Firestone, quien centró sus esfuerzos en una zona distinta próxima al Ecuador, en el continente africano. Harvey Firestone decidió llegar a un acuerdo con Liberia y crear una plantación para producir nuestro propio caucho, nuestro propio látex. Esa plantación se sigue utilizando. En sus momentos de mayor productividad, contó con más de 10.000 empleados. En estos momentos tenemos más de 8.000 empleados que cosechan el látex del caucho natural que usamos en nuestros neumáticos. Aunque las plantaciones se situaban en la zona del Ecuador, la producción de caucho estaba dominada por las del sudeste asiático. Su repentina entrada en la Segunda Guerra Mundial obligó al gobierno de los Estados Unidos a establecer unas cifras de consumo de goma que excedían con mucho la producción de caucho natural. Cualquier cable o alambre de cualquier instalación militar o doméstica del país estaba recubierto de goma. Cada tanque Sherman llevaba media tonelada de goma. Cada barco de guerra de los hundidos en Pearl Harbor contenía más de 20.000 piezas de goma. Después de Pearl Harbor, los japoneses se hicieron con el control de las enormes plantaciones de caucho del sudeste asiático, reduciendo el acceso de los aliados a sus provisiones. Supuso una crisis increíble. En ese momento, el 95% de la provisión de caucho natural crecía en la zona comprendida entre los 15 grados de longitud y latitud de Singapur, el primer lugar que los japoneses pensaban atacar. Los japoneses se quedaron con toda la provisión mundial, dejándonos sin un producto vital en la era industrial. Roosevelt puso en marcha tres iniciativas draconianas que, en una situación de guerra, se convirtieron en los grandes símbolos del espíritu de la industria norteamericana. Lo primero que hicimos fue poner en marcha la campaña de reciclaje más grande de la historia de la Tierra. Se pidió a los norteamericanos que conservasen y recogiesen todo el caucho utilizado. Esta recogida de restos fue el centro de una gran campaña publicitaria en los primeros días de la guerra y se la presentaba como una de las formas que tenía el ciudadano medio de apoyar al país cuando éste más lo necesitaba. La segunda iniciativa requería la ayuda de ciudadanos que supiesen de recursos naturales. Enviamos exploradores botánicos a todos los rincones del mundo libre para que recogiesen hasta la última gota de látex que hallasen. Sobre todo enviamos a los botánicos al corazón de la Amazonia, no solo para asegurar nuevas fuentes de látex, sino, lo que era más importante, hallar la forma de liberarnos para siempre de nuestra dependencia de plantaciones lejanas. Pero fue la tercera iniciativa la que más impacto tuvo. Se trataba de un decreto para fabricar caucho artificial. La orden se envió a los químicos sintéticos. Se les dijo que no tenían más opción que crear una industria. Se les dijo que si en 1943 no habían hallado la forma de hacer 1 millón de toneladas métricas de un producto que ni siquiera estaba en una etapa de desarrollo, se perdería la guerra. Se hizo un esfuerzo enorme para desarrollar caucho sintético. El gobierno nacionalizó muchas de las fábricas, se adueñó de ellas y estableció prioridades para el desarrollo. Y tuvimos éxito. Los descubrimientos básicos realizados en el laboratorio le dieron un buen empuje. Pero fue el gran aumento de las cantidades a producir necesarias para la guerra lo que se convirtió en un milagro casi de la categoría del Proyecto Manhattan. Fue una combinación de industria gubernamental